pacto con quien sea necesario, incluso con el crimen, para poner un alto a la ola de violencia y delincuencia que impera en Michoacán, fue el pronunciamiento que hizo este miércoles el alcalde de Cuitzeo, Fernando Alvarado, tanto a la sociedad, empresarios y los tres niveles de gobierno. Con quien sea necesario. Con quien sea necesario. Yo creo que es un tema que mucha gente no quiere hacer comentarios, pero yo creo que si a ustedes le preguntan es con quien sea necesario, que se tenga que sentar ya quien sea, que lo haga para resolver los problemas que tenemos. El alcalde de Cuitzeo, Michoacán, de extracción panista, señaló que la situación que prevalece es ya insoportable por el alto índice delictivo que se registra en la entidad. Michoacán y los michoacanos no soportamos un día más de violencia. Es tiempo del diálogo y de acuerdos. Seamos sensatos. Pongamos fin a homicidios, secuestros, extorsiones, asaltos y demás delitos que agravian a la sociedad. Alvarado Rangel dijo que la percepción que se tiene en Michoacán en la gente de otros puntos del país y del extranjero ha contribuido para que ya no quieran visitar al estado, lo que afecta severamente a la economía. Yo creo que tenemos que buscar que al exterior la gente vea otro Michoacán, porque nos está afectando mucho en la economía del municipio. El turismo ha dejado de llegar y eso nos preocupa también mucho. Manifestó que la estrategia de seguridad implementada en la entidad no funciona, por lo que es necesario dejar los intereses personales. Pues yo veo que no está funcionando nada. Por eso es un llamado al ya basta, porque necesitamos quitar intereses personalistas. Todos debemos de hacerlo, igual como el interés político que siempre está allí latente. Siempre. Lanzó un llamado a los michoacanos a reflexionar respecto al daño que se le ha causado al estado y que genera visión, pobreza, inseguridad y atraso social. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV.